¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Habrán pasado bien el fin de semana? ¿Habrán disfrutado? Espero que lo hayan compartido con la familia, con los amigos, con el deporte, con la cultura. Bueno, algún fin seguramente le deben haber dado. Nosotros arrancando con una semana sumamente cargada de remates, porque tanto remates generales como remates de cabaña se van a estar multiplicando a lo largo de estos 4 días que nos quedan de la semana. Ya vamos a estar con la cartelera de remates, tanto generales como de cabaña, que tienen que ver con este periodo. Pero anduvimos la semana pasada por Cañuelas con un remate más que especial, un remate más que importante. Nos decía el ingeniero Jorge Sedeli, uno de los últimos, con una cantidad importante de animales de pedrigue, tanto en terneras como en vaquillonas. Por ahí quedan algunos remates más de los que tienen que ver con los toros puros de pedrigue. Estuvimos en Rubeta, Martillo, de Gervasio y de Fernando Sáez Valiente, compartiendo con la cámara de Mariano Smith, con todos los amigos y junto con los invitados, porque participaron Establecimiento La Negra, de la familia Rossi, y Cabaña Arandú, de la familia Bisolini, en Tres Arroyos. Vamos a arrancar compartiendo, primeramente, los vientres invitados, las vaquillonas Aberdeen Angus puras controladas de La Negra y las vacas Aberdeen Angus más de la familia Bisolini. Compartamos las ventas de esta manera. 25.000, 25, 6, 7, 7, 8, 8, 9, la pica 9, 9, 30, 29.000 pesos, 29.000, 29.000 pesos una, 29.000 pesos dos y 29.000 pesos si va vendido, 530, 30, 500, 500 y 1, y 1, 500, 31 va una, 31 va dos y 31, 532, 500. 33, 500, 34, 535, 500, 35, 1, 35, 2 y 35 y vendimos. Por vos estoy en la finca. 35, 1, 35, 2, 35 y fue. La finca 35, 24 mil pesos, 24 mil, 24 mil va 1. 24 iba 2 y 24 iba vendido. Vamos, vamos, no aflojes ahora. 24 iba 1, 24 mil 500, 525, 25 500, 526, 26 500, 26 iba 1, 26 iba 2 y 26 mil por ir la jaula completa. Y 26 mil iba vendida. No es para nadie, llevan uno, dos o tres corrales. 26 mil pues, nadie más. 26.000, 24.000, 500, si lo tenés, lo tenés, no lo guardes más, no lo guardes más. 24.000, 500, 25, 500, 500, Juan, 26, 26, 500, 26, 1, 26, 2 y 26.000 y pues. Nadie más, se pueden ir dos corales o tres. 26.000 y venimos. Y 5, 500, 26, la última, si es la tarifarela la ganás, 26, 26, 500, 26, 500, 27 me mintió, 26, 500, 1, 26, 500, 2, 26, 500 y se van, la van dejando y se van a repetir, 26, 500 y fue, nadie más. 15 escobas, 24.000, 24.000 a una, 24, 500, 25, 25, 500, 506, 6, 500, 26, 500, te espero Juan, 26 va a una, 26 va a dos y 26.000 y fue. Nadie más, 26.000. 26.000. Martín y Alonso en Guanguelene, miércoles 23 de agosto, desde las 14:30 horas. 1000 vacunos, gordo, invernada y cría. Informes 02933-432236. Destacando muy buenos lotes de Hacienda La Balanza y destacados lotes de invernada. Te recuerdo, el miércoles 23 de agosto en Guanguelene, Martín y Alonso, 1000 vacunos. El próximo en Coronel Suárez, viernes 1 de septiembre.
17, 16 mil tengo en la vendida, 16 mil pesos, 16 mil, al parir la vaca con ternero al pie, ¿qué espera? 16 mil pesos una, 16 lo que vale 20 arriba, 2, y 16 mil pesos, 16, 500, 17, 500, 18, 500, 18 mil allá, 18 mil pesos una, 18 mil pesos las coloradas, van 2, y pueden ser 2 corrales coloradas, ¿eh? Y 18 mil pesos ciudad vendida, valor de general una vaca más, 3 corrales coloradas tenemos, la jaula, 3 corrales coloradas, pariendo y paridas, 18 mil va una, 18 mil va 2, y 18 mil pesos ciudad vendida. ¿Le pones? 18 mil, 18 mil, 2, 18 mil y fuera. Vaca más, tercera aparición, miren qué vacón. 18 mil y fuera. ¿Te espero? Son coloradas, son malas, estas son pura coloradas. 18 mil y vendimos. 18.200, 500, 700, 19, te va a enojar, se va a ir la jaula, 18.701, 18.702, 18.700 y vendimos, nadie más, 18.700 y fue, 17.000 pesos una, 17.000 pesos dos, y 17.000 pesos y van vendidas. La sostengo porque creo que vale mucho más plata. 17 mil pesos, 17 mil, 17 mil pesos, 17 mil, 17 mil una, 17 mil dos y 17 mil pesos se va vendida. Nadie más. 500, 18 te pido a la torre. 18, 500, 500, 519, 18, 500 una, 18, 500 dos. 18.500 y vendimos. ¡Nadie más! ¿Cómo? ¿Querés que vuelva para atrás? 17. 200, 500, 700. 17.500 arriba una, te doy 1.000. 17.502. 17.500 y vendimos. 700. Mira qué calidad de vaca, no podés dejar esto, está pariendo, faltan 4 vacas de todas. Faltan parir 2 en el primero, 2 en el segundo y 3 en el tercero. 17.501, 502, 17.505. Nadie más. 17.500. El 31 de agosto en Tapalqué, Angus de la Cuenca, La Pastoriza y El Rodeo. Saldrán a la venta 65 toros Angus PC negros y colorados, 25 vaquillonas PC con crías negras y coloradas, 30 vaquillonas PC preñadas a parir, 25 vaquillonas PC para servicio de 24 meses y 40 terneras Angus seleccionadas. Además de productores invitados, 25 vaquillonas generales con cría, 20 vaquillonas generales preñadas, 300 terneras Angus seleccionadas y 40 vaquillonas Angus seleccionadas para entorar. Flete gratis para toro hasta 300 kilómetros. Plazo, toros, 100 días libres o 5 cuotas sin interés. Vientres, 60 y 90 días. Subasta, La Lor Sociedad Anónima. El 31 de agosto en Tapalqué, Angus de la Cuenca. Y luego de las mismas, compartimos el testimonio con Federico Bisolini, el titular de Cabaña Arandú. Bueno, una nueva fecha, un nuevo remate para la gente de Arandú, después de haber estado acá en esta misma pista, haber estado en Deró, me parece, con todas las complicaciones que significa el agua que hay en toda la zona, Federico. Sí, eso es lo que estábamos hablando con vos, Mauricio, hace un rato. La verdad que
Hoy el remate de la Rubeta en todo sentido, desde las piezas de Pedri hasta los toros, hasta las vaquillonas puras controladas y las vacas más, hicieron muy buena plata porque la provincia de Buenos Aires está muy complicada de agua, esa es la realidad. Con animales viniste hoy con una vaca colorada, casi la totalidad parida porque había pocas sin parir. ¿Y tercera y cuarta aparición estas vacas? Sí, tercera y cuarta aparición, es cierto, la mayoría parida. Toda esta vaca viene de un campo de la costa, que es en Malele, que es Estancia Malele, se llama. Me decía uno que estaba al lado y que por ahí, no me gusta hacer comparaciones, ya hicieron más de $1,100 las vacas. Me parece que para la situación que vivimos es un buen valor. No sé si será para vos, estarás conforme. No, es que es lo que estamos hablando, por eso te dije que hicieron muy buenos valores, todo. Sí, es mucha plata. Yo creo que lo que está pasando estos dos últimos años con la ganadería y lo que estamos vendiendo, como decís vos, un vientre en dólares, no lo soñamos nunca. ¿Te quedaste con algún toro, me parece que marcado, importante, de los buenos toros de Pedri, que se vendieron todos muy bien? Sí, se vendieron todos muy bien. Habíamos marcado 3 toros colorados, que es lo que queríamos para nuestro rodeo. Y bueno, gracias a Dios pude comprar 2. Y después un toro negro, la mitad. Muy bueno, que eso va, estuvimos hablando con Miguel, va a Genética Global. Bueno, preparándose para más eventos, porque se viene el remate de septiembre, el de los rústicos tan importante. Sí, falta el remate de los rústicos y falta el remate del viernes que estamos invitados a Tres Marías. Y bueno, espero que sigamos con estos precios. Terra Garba 2017, jueves 24 de agosto, 19º remate anual en Castelli, Estancia La Pelada. Angus, 15 toros puros de pedigree, 15 hembras puras de pedigree, 75 toros PC colorados y negros, 80 vaquillonas puras controladas con crías coloradas y negras, 70 vaquillonas puras controladas preñadas coloradas y negras y 40 vacas puras controladas con cría negras y coloradas. Jerezport saldrán a la venta 15 toros puros de pedrigue, 15 hembras puras de pedrigue, 75 toros puros registrados, inclusive ese barra, 80 vaquillonas puras registradas con cría, 50 vaquillonas puras registradas preñadas y 40 vacas puras registradas con cría. Terra Garba en Castelli, el jueves 24 de agosto, 19º remate anual, Estancia La Pelada. Ahora es el turno de las vaquillonas puras de pedrigue, de la importante y numerosa y variada oferta que presentó la Rubeta en Cañuelas el pasado fin de semana. Compartamos las ventas y después el testimonio de algunos compradores, en este caso de un uruguayo, Federico Fernández, de Agroganadera San Gregorio, que se quedó con alguna de las piezas. Las ventas de las vaquillonas puras de Pedrigue y el testimonio de Federico Fernández. 300 mil pesos, 200 mil, 200 mil pesos, 200 mil, 200 mil pesos una, 200 mil pesos dos, 210, 220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 10, 300 mil la, 300 mil pesos una, 300 mil pesos dos y 300 mil pesos se va vendido, 310. ¿310 dónde me chistaron? 310, 320, 320, 30, 30, 30, 40. 330 mil acá, 330 mil, 330 mil pesos, 330 mil una, 330 mil dos y 330 mil pesos se va a vendida. 40. 330 mil por Uruguay estoy, estoy allá por ustedes. 330 mil, 330 mil dos. Y 330 mil pesos y fuera. 40, 40, 50. $340 mil pesos una, $340 mil pesos dos y $340 mil pesos y fuera. 50, 341, 342 y 340 y fuera.
Qué silencio, güey. Es como que alguno está pensando, ¿dónde está la oferta que me voy a asociar? 340 milioventimos. 100 tengo, 110, ¿dónde? 110, 120, 20, 30, te pido el fondo. 30, 40, 40, 50, 50, 60. 60, 70, 70, 80. 170, al fondo estoy. 170, sí señor. 170, ahora. 180, Maxi. 180, 190 ahora. 190, 190, 200. 210. 10, 20, 20, 30, 220, estoy por Maxi, 220 mil, 220, 230, 240 Maxi, 240, 250, 250, 260, vamos José, 260, 260, 270, 270, 280. 270 mil, 270 mil, 270 mil una, 270 mil dos y 270 mil pesos y fue 280, 290. 290, 300. 310. 305, 510. Ya se cansó. Ya se cansó. Frigorífico Nueva Generación, 210, 220. 200, 310, claro, 310. Dijo, claro, yo rebajé los 100. 310, una, 310, dos. Y 310 mil iba a vender y se van a Uruguay, no espero a nadie vendí. 310, 312, 310 y fue. 320, 330. Ya estaba, ¿eh? Ya estaba, el cachillazo ya estaba. Andrea, 330. Andrea, dígale que sí. 330. Entro yo, voy y te remato un lote allá. Y te pago los 10 mil pesos. Lo vendo en 10 mil. 330. No, no, vendo un lote y lo vendo en 10 mil. Fui claro. No me van a hacer vender más plata. 330. 320, una. 322. Y 320 mil se va y vendí. No espera nadie, se va última, una, última vez, dos, 25. Pará, fueron tres los que le pusieron cinco, son 15 mil. 25, 30. 30, 35. 330 mil, 330 mil, dos, 330 mil y fue. Nadie más. 330 mil. Tengo de apertura 120, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 210, 220, 220, 230, 230 no. 220 mil, 220 mil, 220 mil pesos, 220 mil, 220 mil pesos, 220 mil una, 220 mil pesos, 2 y 220 mil pesos si va a vender. No es para nadie, le cabe plata. La elección que tienen en Colorado. 220 mil una, 220 mil dos y 220 mil y fue. Nadie más, 30 no espero. 220 mil y fue. Lobo. Wallace Hermanos en Azul, jueves 24 de agosto, 2000 vacunos, desde las 12:30, Gordo, 13:30, Invernada y Cría. Wallace Hermanos en el año de su 40 aniversario. Informes 02281-4317-58 o 59. Te recuerdo, Wallace Hermanos en Azul, el jueves 24 de agosto, 2000 vacunos, desde las 12:30 Gordo a las 13:30 Invernada y Cría. Bueno, en el remate de los Fernández, que vinieron los Fernández, hay más Fernández, Federico de San Gregorio Ganadera, bueno, observando y llevándote algún animal de Rubet. Sí, por suerte pudimos hacernos de un vientre colorado, de los parientes, como le decimos nosotros. Nos hubiese encantado haber comprado uno más, pero la verdad que el remate fue un fuego. Buenos valores, creo, no sé qué. Por lo que se habla acá, creo que estuvo muy bien el tema
de valores, pero tás, pudimos hacernos de un vientre y la verdad que muy contentos. Federico, ¿cuánto hace que están con el Angus en Uruguay? Y nosotros, lo que es Angus, teníamos hace añares, pero manejábamos siempre un rodeo SA, que le llamamos allá. Es un rodeo menos que puro controlado, o sea, no se lleva los registros. Y bueno, y apareció mi generación, digamos, mis primos, mis hermanos y eso, y bueno, nos tiró un poco el arrancar con el Pedre y arrancamos en el 2016, con el año pasado arrancamos con el Pedre. Y la verdad que debutamos en Durazno, en la exposición de Durazno en Uruguay, sacamos la reserva gran campeona y bueno, fue un envión más anímico a lo que venía haciendo. ¿Con qué lote de madres de Pedre están actuando? Y nosotros tenemos genética, bueno, de Rubeta, la verdad tenemos bastante. De acá de Argentina es la única cabaña que por ahora tenemos genética. Y después frigorífico modelo en Uruguay y alguna cabaña más que se me olvida, pero un poquito de todo empezamos. ¿Qué te gustó del animal que se llevaron? Bueno, primero que es colorada, que es más difícil conseguir un buen colorado con un buen negro por el tema de sangres. Y bueno, le vimos preciosa ubre, buena madre, costilluda, femenina y le creíamos que puede sumar en el plantel Pedre nuestro. ¿Van a estar presentes en el Prado? Sí, bueno, dicho sea de paso, va a ser el debut también en el Prado. Llevamos 3 hembras, obviamente no tenemos todavía un volumen tan grande como para ir con más animales, pero muy contento por empezar así un debut. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Ahora el momento de los toros de Pedrigue. Había una importante oferta, un animal que se vendía al 50%, como era el toro colorado, en copropiedad con la familia Mamolitti y con la familia de Juan de Bernardi. Martillo de Gervasio, Martillo de Fernando. Vemos la venta de los toros Aberdeen Angus puros de Pedrigue y después los conceptos de Martín Fernández, uno de los titulares de Cabaña La Rubeta. 150 tengo lo que vale 300 arriba. 150 mil pesos. 150 y 60 y 70 abajo. Y 70 y 80. Y 80, 90. 90, 90, 200. 210. 220. 230. 240. 250. 260. 260. 70, Jorge, 70, 70, 80, 80, 90, a vos te pido, Jorge, 90, 90, Jorge, 90, 300, 310, 300 mil, te voy a dejar respirar, 300 mil pesos, 300 mil, 310, 305 y 10, y 10, 15, y 15, 20, 315, mira acá, 315 mil, 315, 20, Jorge, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 40, 45, 45, 50, 345 arriba una, 345 arriba dos y 345 mil y fue. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. ¿A cuánto van a aplaudir? ¿A qué precio van a aplaudir? 85, 90, 90, los 400 para cerrar la puerta. 400, 405, 410, 405 mil una, 405 mil el 50% a dos y 405 mil y 20. 15, 15, 20, 420, Jorge, 25, 25, 30, 30, 425, 1, 25, 2, 425 mil pesos y vendimos. ¿Nadie más? Va una, va dos y 425 mil invitos. Último tres oferentes y lo vendo. 425, 430, Jorge. 430 acá.
435, 435, 40, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 40, 435, 35, 2, 435, 35, 40, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435, 35, 2, 435
y 120 mil pesos y se fue. 22, 25, 27, 130, 32, 35, 37, 51, 52, 135 mil pesos y vendimos. Gracias a la negra, gracias a Arandú, 135 mil pesos y fuera. Don Carlos, 80 tengo por un toro va, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, la elección de un toro va, 80 mil va ahora, 80, 82, 85 y 7, 92 y 5 y 7 y 100. A mí me llamó el 100, 102, 100 mil pesos, 102, ¿quién me llamaba? 102, 5, 7, 10, 10, 12, 12, 15. 15, 17, 17, 20, 122, 22, 25, 25, 141, 142, 140 mil pues. Arrimón en comisión. Urcade Albelo y Compañía anuncia su próximo remate. Jueves 24 de agosto en La Rural de Rauch, 1500 vacunos, gordo, invernada y cría, desde las 11 horas en punto. Y a continuación, reproductores, 40 toros Aberdeen Angus del Casal, 10 toros Paul Hereford de Millacurá y 10 toros Aberdeen Angus de La Chingola. Además, 20 vaquillonas Aberdeen Angus paridas de La Chingola y 20 vaquillonas Aberdeen Angus del Rincón de la Laguna. Te recuerdo, Urcade Albelo y Compañía, el 24 a las 11, invernada y cría. A la tarde, toros, 60 Aberdeen Angus y Paul Hereford y 40 vaquillonas. Bueno, hoy todos los entrevistados son Fernández, porque entrevistábamos a la gente de San Gregorio, ahora uno de los titulares de Rubeta. Bueno, Martín, me parece que muy contento y con una concurrencia bárbara. Hacía mucho que no veíamos tanta gente en Rubeta. Sí, bueno, la verdad, le agradezco a toda la gente que vino. Bueno, la que no ha podido venir, los esperamos para el próximo. Realmente, bueno, el día ayudó hoy. Venimos de una semana muy complicada. Hace 8 días que estos animales están fuera del campo. Primero en la Feria de Lezama, con un barrial con lluvia, y venir acá el domingo con otro barrial. Así que, bueno, realmente felicito a mis caballeros, a Miguel Machicote, a Bundy, a Arnaldo, que realmente han hecho un trabajo sensacional y bueno, realmente muy contento de la concurrencia. Mucha gente, muy diversa, digamos, tanto de acá como del interior. Y bueno, se vio en los toros y la diversidad de clientes que hubo. Con muchos extranjeros que vinieron a buscar las joyitas, como yo lo digo, de la abuela, pero algunos se quedaron sin nada porque fue una puja muy grande. Bueno, lo que se está dando por ahí este año es diferente a lo que se venía dando años anteriores, que digamos, el productor argentino, del cabañero argentino, está un poquito más fuerte, más consolidado. Y bueno, sí, han venido, la verdad que muchos uruguayos, que le agradezco a todos los que hayan venido, han podido comprar Modelo, La Milagrosa, realmente San Gregorio, muchos uruguayos han podido comprar, brasileros vinieron y no pudieron comprar. Así que realmente contentos que por lo menos todos lleven los productos que quieren llevar. Había una frutilla como era el toro, ese que tienen en copropiedad con la gente de Bernardi, y me parece que se hizo justicia por un 50% por arriba de los 400 mil pesos. Sí, bueno, eso realmente, bueno, el toro es muy bueno, es brigadier, digamos, y va a ser casi lo último que vaya a ver de la Grand Cate 6700, la madre quebrantador. Y bueno, realmente el esfuerzo de Santiago, Máxima Moliti y nosotros, y realmente han venido muchos consorcios a querer comprarlo, y realmente sí, no sé, creo que hizo 440, 450 a la mitad, que creo que es un muy buen valor, y Paula Carreras, que es la que la compró de Córdoba, realmente es una productora chica, o sea que realmente, bueno, vio el negocio, estuvimos hablando con ella, y bueno, hoy vino y se lo pudo llevar. También buena la venta de los toros puros de Pedrigue, en general, los puros controlados y también la vaquillona. Sí, realmente, más allá de la hembra, que normalmente uno se acostumbra a venderla bien en Rubeta, estoy muy contento con la agilidad, la diversidad de clientes que tuvo los toros de Pedrigue y los toros puros controlados. Realmente
no quedó un solo toro sin vender. Y hubo precios muy importantes en el Pedri y en el puro controlado hubo un toro hasta 70.000 pesos que compró el amigo Pablo Valiante ahí de Chascomús. Y realmente creo que el promedio habrá sido, no sé, arriba de 50. No lo hice el promedio ahora. Y muy contento también, muy bien las vaquillonas, digamos, tanto de la negra como de Arandú. De la negra hubo lotes de 35.000 pesos las coloradas, unos vacones. Y realmente el Arandú muy bien también. Así que bueno, estamos conformes que salga para nosotros y para los clientes que nos apoyan, todos los invitados. Y me parece que el resumen final es después de haber chapaleado tanto barro que terminemos con este sol, para vos, para Carlitos, para Miguel y para toda la gente debe ser todo un alivio. Sí, la verdad que bueno, fue muy complicado el año, venía muy complicado. Pasamos unos días difíciles porque realmente acá... No es que uno quiera, pero realmente las condiciones de la feria esta estaban muy complicadas. Así que, bueno, como dije hoy, felicitaciones a los que laburan ahí, Miguel Machicote, los chicos del campo, que han hecho un trabajo fenomenal. Y bueno, hoy contento porque el resultado fue mejor de lo que uno pensaba. Así que muy contento por todo. Gracias, Martín, como siempre. Bueno, gracias a vos, Mauricio, y bueno, a todos los clientes que tenés ahí de atrás de la televisión. Un abrazo para todos. Y para finalizar este informe importante, extenso, como corresponde, los toros puros controlados, que fueron 24, y había mucha expectativa. Vamos a ver primeramente las ventas y después los conceptos de Carlos Fernández, otro de los titulares que se refería a todo el remate, pero principalmente a la venta de los toros puros controlados. La venta y el testimonio de Carlos. 47 los 3, 47 el peso, 47 mil los 3 se van una, 47 el 2 y 47.000 pesos si los vamos a vender. No esperamos a nadie, 47 una, 47, 48, 49, 49, 50, 49 una, 49 2, 49.000 pesos si puede. Julio Echepare, gracias, 49.000 pesos, 45, 46, 47, 48. 48, 49, no, 48 mil una, los dos colorados se van 48 mil dos, y 48, 49, 50, 49 mil una, 49 mil dos, y 49 mil pesos se van los dos colorados, nadie más, 49, 50, los dos colorados. Se van los dos que elige a la vaca, saben más que vos, te lo digo de experiencia. 49, 1, 49, 2, 49 mil pesos y después. Se van los dos. 50, 51, vamos, que voy a esperar. 50, 1, 52, 50, 1, 52, 1, 1, 2, 51 y 25, los dos por lado. ¿Para qué, Guillermo? 45, 1, 45, 2. Y 45, y 6, y 7, y 7, 8, 8, 9, 8, 1, 8, 2, 48 y vendimos. Urrutia para Madariaga, muchas gracias. 50 por 1, 1, 50 mil 2, una elección y va, 50 mil pesos, 1, 50 mil pesos, 2, 50 mil pesos y vendimos. Un toro. Titular. 45 llevan 1 los 2, 45 llevan 1 los 2, 45 1, 45 2, 45 y voy a vender, y 6 y 7, y 7 y 8, 7, 1, 7, 2, 47 mil vendimos. Te espero, Luis. De Servide, 5 mil pesos, 45 mil, 45 mil 1, 45 mil 2. Y 45, y 6, y 7, 7, 8, 7, 1, 7, 2, 47 mil y vendimos, nadie más, 47 mil 1, 47 mil 2, 47 mil pesos y fuera. Echepare, 50 tengo por 1 A. 51, Agustín, 52, 53, 52, 1, 52, 2. 52, estoy por hecho, 53 y 4, y 4 y 5, 6, y 6 y 7, y 7 y 8, y 8 y 9, ¡vamos, viejo, viejo! 58, 59, 60, 60, 60, 61, 62, 63, lleva los dos si querés, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 70, 71, 71, 72, 70, 1, 70,
de por hora. 45, gracias, 45 tengo, 45 va una, 45 va dos y 45 estoy por allá por la base. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 51, 1, 51, 2, 51 y vendimos. ¡Nadie más! La base 51. Juntos 2017, Taresté, Don Carlos, viernes 25 de agosto, Ruta Nacional 226, kilómetro 249, establecimiento La Encarnación. Saldrán a la venta 300 vaquillonas PC preñadas negras y coloradas, 120 toros puros controlados negros y colorados, 12 hembras puras de pedrig negros y coloradas y 10 toros puros de pedrig negros y colorados. Subasta, Sáenz Valiente, Burlich y compañía. Juntos 2017. Viernes 25 de agosto, La Encarnación en Azul. Cabaña La Torcasita de Piray Miní y su 14º remate anual. Jueves 24 de agosto en La Cabaña, en cercanías a De la Garma. 130 toros puros de pedrig y puros controlados, 200 vaquillonas puras de pedrig y puras controladas y 5 toros cimentales puros de pedrig. Remata Colombo y Magliano Sociedad Anónima. Plazos 90 días libres, descuento por pago a contado, tarjetas rurales. Consulte por Flete sin cargo. Informes 011 4343 46 84. No pudimos ir al día de campo porque llovió. No pudimos ir a visitar los animales antes porque no se podía entrar. Y ustedes salieron una semana antes, pero finalmente una fiesta, Carlos, esto. Sí, la verdad que lo que vos decís fue la real complicación que tuvimos. Que en realidad ya es como una costumbre, es todos los años tener que salir con tractor, acoplado. Este año con el ingrediente de tener que estar en Lezama durante 2-3 días a plena lluvia, venir acá, llegar acá a la feria, bañaderos clausurados y recién poder bañar los animales el martes. La feria, y se lo dije al presidente, creo que es muy importante que la trabajen un poquito más. Creo que es una de las mejores ubicaciones del país y estamos muy contentos de estar acá y queremos seguir estando acá, pero creo que llegó el momento de que necesitamos un cambio. Hay un cambio en el país, creo que tenemos que hacer un cambio nosotros junto con la gente acá de Cañuelas y los que damos los remates acá. Se hace muy difícil en ciertas condiciones trabajar y nosotros acá nos jugamos el prestigio, el económico, la economía de todo un año de trabajo. Entonces, poder poner los animales bien, que la gente los vea bien, es muy importante. Obviamente que los que vinieron y los que compraron y los que pujaron y los que estuvieron, les gustó el tipo de hacienda, les gustó lo que vieron, pero nosotros creo que podemos dar un poquito más. Y lo favoreció el día que hizo, porque esto fue toda una bendición, porque vimos remates anteriores que también habían tenido complicaciones con el día del remate. Exactamente, el día del remate es un día clave, porque el día del remate, cuando uno se levanta a la mañana y mira para arriba, dice, ¿voy o no voy? Nosotros tenemos que venir sí o sí, pero mucha gente, vos sabés que un día feo, un día de lluvia, que tiene que agarrar un vehículo, hacer kilómetros en algunas rutas complicadas, toma la decisión muchas veces de quedarse. Y después, un día de lluvia, no podés mostrar lo que tenés. Realmente tiene que ser gente que le interese mucho algún lote o algo para ir a verlo, para poder elegirlo. Y bueno, la verdad que nos tocó el día de hoy fantástico. El lunes cuando veíamos el pronóstico, y ayer cuando estábamos terminando de trabajar a la tarde ya de noche, que veíamos una tormenta, dijimos no, lo que faltaba este año es que llegue a llover el día del remate, y hacíamos un combo completo. Pero bueno, la verdad que fue espectacular. Y con la presencia de amigos, de compradores, de argentinos, de uruguayos, de brasileros, algunos que se pudieron llevar algunas piezas y otros que nada. Bueno, como suelo decir, para nosotros es muy importante las visitas y los acompañamientos de todos, uruguayos, brasileros.
argentinos. Vos lo viste este año, otros años, quizá entre Uruguay y Brasil se llevaban 10 o 12 lotes del remate. Este año les viene costando un poco más. El tipo cambiario se acomodó un poco para que el argentino pueda comprar piezas que antes no dejaba pasar. Pero ellos, lo clave y lo importante de esto es que ellos, conociendo ciertas limitaciones a nivel dólar, siguen viniendo y siguen apostando. Entonces, realmente eso nos enorgullece mucho. Y fíjate que la ternera, precio máximo del remate, se fue para Uruguay. Felicitaciones a vos, a Martín, como se lo dije en la nota, pero a todo el equipo de la Rubeta que ha trabajado, no solamente este día, sino durante todos los días previos para estar en la hacienda como la tenía. Sí, la verdad que a mí no me gusta mucho hablar antes de los remates, porque la verdad que es repetirse, es más que nada agradecer. Cuanto uno más habla, peor queda, porque te olvidás de muchas cosas. Yo creo que es importante que tenemos dos oídos y una boca, entonces tenemos que escuchar un poquito más de lo que hablamos. Pero en esta oportunidad, la verdad que el agradecimiento inmenso hacia Miguel Machicote y todo el personal nuestro, que realmente el laburo que hicieron, sobre todo estos últimos 10 días, haber llegado de Palermo, haber bajado los animales de Palermo en Lezama durante 3 días, haber tenido que entrar en el interín dos vacas de la de Palermo pariendo. Hoy fue el momento cúlmine cuando pusimos las hembras en los corrales, empezaron a ver los animales y le digo a Miguel, esa vaca me parece que está por parir. La vaca, obviamente la retiramos, era una de las vacas importantes. Tuvimos la gran suerte que la vaca parió solita y vos la viste lo entera que estaba en la pista una hora después de haber parido, y vendiendo hacia afuera y todo, hizo los mismos valores que si se hubiera vendido adentro. Y son anécdotas que creo que van quedando, pero sin un personal muy idóneo, sin un personal que tenga la camiseta tan puesta y que como Miguel tenga el corazón en las vacas y en los animales en general, son cosas que no se pueden lograr, porque esa vaca, si hubiera estado mal manejada, yo te aseguro que de 10 veces 9 o nace la cría muerta o se rompe la vaca. Y vos viste cuando salió la vaca, yo no la quería sacar. Cuando me dice Miguel, está impecable, le digo, tráela. Y realmente creo que vos la viste y la vieron todos. Y así fue que se pagó, ¿no? Felicitaciones, Carlos, como siempre. Y bueno, a seguir trabajando por esta ganadería que tanto queremos todos. Sí, obviamente. La verdad que el viento de cambio que se va dando, ciertas ataduras que teníamos que de a poquito se van soltando. Yo vuelvo a insistir, no creo ni en el blanco ni en el negro en este tipo de situaciones. Creo que hay muchísimo por hacer. Creo que están las condiciones dadas para que este país, de una vez por todas, levante vuelo como tiene que levantar. Y bueno, dependemos mucho de nosotros, pero dependemos mucho de las autoridades que realmente puedan cumplir los objetivos, puedan cumplir lo que nos dicen en campaña, porque muchas veces cuesta llevarlo adelante, pero es como todo en la vida. Si uno no pone un 110%, es muy difícil superarse. 32º remate anual de Establecimiento Los Ceibos, miércoles 23 de agosto, en el acceso a Gardey, en cercanías a Tandil. Saldrán a la venta 120 toros puros de pedrigue, puros controlados y puros registrados, 250 vaquillonas puras controladas y puras registradas, y 20 vaquillonas puras de pedigree, Angus y Hereford. Invitadas, Antiojito, Emave, Coplasur, Tajamar. Remata Ledesma y Arana. El miércoles 23 de agosto, Hereford y Angus de los Grasso en Gardey. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado.
más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Y para finalizar, los números de Rubeta lo compartimos en placa. Se colocaron 23 toros Aberdeen Angus puros controlados entre 55.000 y 435.000 con un promedio de 111.826. Los puros controlados fueron 24 entre 45.000 y 70.000, promedio 48.916. Las vacas más de Arandú entre 17.500 y 18.700, promedio 18.125. Las vaquillonas puras de Pedrigue fueron 340.000, promedio 129.866. 115 vaquillonas Aberdeen Angus puras controladas de La Negra, 24.000, 35.000, promedio 26.356. 5 receptoras entre 120.000 y 210.000, promedio 160.000, y 4 terneras Aberdeen Angus puras de Pedrigue entre 175.000 y 330.000, promedio 233.750. Se vendieron 2 toros puros de Pedrigue al 50%, uno en 435 y otro en 270, y 4 vaquillonas puras de Pedrigue también al 50%, 340, 240, 330 y 220.000 pesos. Bueno, la parte final, dándole a conocer cuáles son los remates, los importantes remates que se vienen en materia de remates generales. Hoy martes, en Cañuelas Pedro Noel Irey, en Capital el remate de Madelán, Ferias Rauch en Rauch, remate diferido la semana anterior, en Saladillo Cibero, en Ayacucho, Sáenz Valiente Burlich y compañía, en Capital Federal televisado del Artirigoyen, en Chajarí Aguirre Vázquez, en Emilia La Legman, en Ramírez Echevere, en Guerrico Secoli Ricci, en María Grande, la cooperativa ganadera de General Ramírez, en Ticino Escaglia, en Tostado Ganaderos de Ceres, en Villa Mercedes Travaglia, en Villanueva Escaglia. Para mañana miércoles, en Azul Adolfo Cuerner, en Juárez Alza Gunzué, en Bransen Jauregui Lorda, en Cacharí Huerreristegui, en Derón Monasterio, en Wangelén Martín y Alonso, en Hasenkamp Consignataria, en Sa Pereira Guillermo Legman, en San Cristóbal Pepa Nubel y en Villa Cristina el remate de Escaglia. Para el jueves, en Azul, la gente de Wallace Hermanos. En Bahía Blanca, Consignataria Vítori. En Navarro, Jauregui Lorda. En Rauch Urcade, en Alcorta Aguirre Vázquez, en Colonia Rosa, La Guampita. Para el viernes, en General Hacha, la gente de Néstor Hugo Fuentes y en General Alvear, Cibero y compañía para completar Brandeman Consignatarias en Eduardo Castel. En lo que tiene que ver con los remates de cabaña, atención, los remates de cabaña que se vienen para esta semana. Para hoy martes, los reales, el Tunal y el especial de San Justo. Para mañana miércoles, el remate de Don Félix, la Marianita con Martín Lalor, el remate de Bototípicú con Pastore, Virombú con Regi y el gran remate de Establecimiento Los Ceibos en Los Pagos de Gardey. Para el jueves, Tarragarba en Castelli con Sáenz Valiente, San Alejo y el Carmen con Farrell, la Torcasita de Piray Mini con Colombo, Santa Rosa y las Garzas con Lanús y Santillán, la Conquista de Lloret en Marcos Juárez con Los Enrico, Don Alfredo en Olavarría con Alza Gaunzué, también el remate para este miércoles, el de Cerro Azul, la Expo de Campo Gallo y el arranque. Completando el miércoles, el remate de JC con Bioca, la de Laida y el de Charles de Guerrero. Para el día jueves, ya les dije los del jueves, ahora me faltan los del el viernes, les digo, Don Carlos y Treste en Azul, Los Pinos con Fontana en Balcarce, la Exposición de Concordia, la Casina en la de La Pampa, el remate de María del Camper, la Leonor, la Exposición de Gallo, Fortín Rifles, la Escondida con Monasterio y el gran remate de Reproductores en Villa Huidobro con Alfredo Sebastián Mondino. Nos vamos, nos encontramos si Dios quiere mañana a partir de las 6:30 de la mañana con toda la información que tiene que ver con el hombre de campo.
Buena jornada para todos ustedes.